Álvaro Vargas, presidente de Faganic, esboza la premisa que no han recibido respuesta por parte de las autoridades para que los apoyen con la exoneración de impuestos. Entonces, todo esto pone en el filo de la navaja, en el filo de la cuchilla, a todos los productores del sector agropecuario, donde sus costos de producción año a año vienen incrementando. Y recordad que en el mundo nosotros somos tomadores de precios. Nosotros no disponemos a cómo vamos a vender. Entonces, es sumamente importante que exista una moratoria, que exista algo que logre exonerar de impuestos a las importaciones de fertilizantes, insumos y productos ganaderos para poder iniciar este ciclo agrícola que es del 2021-2022, que está bastante duro. Recordad que el año pasado tuvimos los huracanes, hemos tenido un sinnúmero de eventos naturales también que han afectado en cierta medida la producción. Entonces es importante que logremos poder echarle la mano, ponerle el hombro a los productores para que puedan seguir generando divisas, generando empleo y generando la seguridad alimentaria, que es tan importante para los nicaragüenses. Para Noticias 12, Helmut Canales.